Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí me habéis pillado con una Cicas revoluta, una de mis plantas favoritas, y ya sé que me vais a decir, ostras, Felipe, todas tus plantas son favoritas. Pues sí, tengo muchas plantas favoritas, pero esta es una de ellas, y eh, lo es porque es una planta súper sencilla de mantener, es una planta que puedes colocar tanto en el interior como en el exterior de tu casa y pues bueno, es muy versátil y por eso me, me gusta tanto. Eh, en este caso, pues la zika revoluta, que bueno, podéis verla aquí un poquito más de cerca, lo, lo, lo bonitas que son sus sus hojas y, y demás. Es una planta que, como os decía, normalmente la soléis ver mucho más en el exterior de las casas porque está totalmente eh, recomendada para, para el exterior, aguanta perfectamente el exterior. Eh, si bien es cierto que, bueno, como ya os adelantaba en algún otro de los vídeos que he rodado, eh, esta planta tiene un, eh, le puede pasar un problema, que es que cuando la compráis del vivero, si en el vivero productor ha estado en un lugar de sombra y luego la colocáis directamente al sol directo, si estáis en zonas del mundo con mucho sol directo, como el que tengo yo aquí en Valencia, pues la planta eh, va a sufrir lo que se conoce como el planchado solar. El planchado solar... Es habitualmente algo que se ve muy fácil y es que son hojas que se ponen, las hojas de estas cicas, súper amarillas, muy, muy amarillas, y esto está pasando precisamente porque tiene un exceso de sol. Entonces vais a decir, ostras, si es una planta de exterior y que puede aguantar el sol directo, ¿por qué le pasa esto? Pues le pasa esto porque las propias células vegetales de la planta, al estar, al haber estado tantos años o tantos meses en una zona sombría, si es que las han cultivado en zona de sombra, eh, de repente le metes un montón de sol y la planta no está acostumbrada. Es decir, que necesita un proceso de adaptación para que estas células vegetales puedan entender y puedan, digamos, eh, reaccionar bien a ese eh, aumento de sol. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que no, cuando la compréis, no la pongáis directamente al sol directo, sino que le vayáis dando un proceso de adaptación durante un par de semanas. La ponéis en un sitio de mucha luminosidad durante dos días al llegar a casa. La colocáis en otro lugar que sí que le está dando sol directo, a lo mejor por la mañana o por la tarde, pero no todo el día, durante a lo mejor pues, una semana. Y al cabo de esta semana, estos 10 días, o incluso dos semanas mejor, pues la podéis colocar ya en el lugar donde la queríais poner, si es que realmente este lugar es un lugar de sol directo. Así que esta es mi recomendación muy importante para esta planta. También aplica para otras, eh, para las yucas, para otras plantas de exterior, pero en este caso con la cica revoluta esto es eh, un clásico. ¿Qué más deciros? Esta planta es fascinante porque si la cuidamos bien es cierto que es de un crecimiento bastante bastante lento pero es una planta muy muy longeva es de las plantas eh, que más duran y que pueden llegar a ser pues bueno centenarias son plantas pues eso no que pueden aguantar eh, más tiempo que las personas y las podemos pasar casi de generación en generación si las cuidamos bien eh, entonces pues merece la pena saber cuidarlas no entonces pues lo que os decía exterior o e interior Sol directo lo aguantan con proceso de adaptación. Y luego, respecto al tema de riego en esta planta, pues esta planta no necesita mucho riego. Es una planta que mejor es, es que el sustrato, que la tierra esté relativamente seca antes de que le pongáis, eh, pues eso, le, le, le regáis con agua. ¿no? Así que, poca agua. Eh, es una planta que en el exterior, si la tenéis en el exterior, los inviernos, incluso los inviernos duros, los suele resistir bastante bien. Es verdad que si estáis en zonas del mundo muy muy fríos, donde la temperatura pueda bajar de 15 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, algo realmente muy frío, igual sí que ahí eh, si tenéis la posibilidad de meterla dentro de casa, mucho mejor, o de, pues bueno, eh, si está cubierta o la habéis plantado con otras plantas que le den una cierta protección. Eh, vegetal, digamos, una cubierta vegetal a la planta, pues también los lo va a agradecer porque, pues bueno, serían temperaturas ya muy frías. Respecto a las temperaturas muy altas, eh, cuando hay un verano de más de 30 grados, esta planta no, no suele sufrir, o sea que la cica revoluta, por eso es perfecta para el exterior, pero la podéis poner perfectamente en el interior. Si lo hacéis en el interior, buscad una zona que sea muy luminosa, porque si la planta ya de por sí es de crecimiento lento, como la coloques en un sitio que no tiene luz, te va a poder aguantar. Eh, o sea que no tenga luz me refiero a que sea una zona sombría, pero va a crecer todavía más lento, por lo tanto es mucho mejor una zona luminosa, una zona con sol directo también, sin ningún eh, problema. ¿Qué más cosas? Pues bueno, el tema también de la, eh, bueno por supuesto del trasplante, como todas las plantas, aunque sea crecimiento lento, la tenéis que trasplantar, pues habitualmente una vez al año. Depende también, a veces me decís, tiene que ser siempre una vez al año, pues depende. Si por ejemplo en esta planta decidís hacer un trasplante en una maceta que sea tres o cuatro tamaños superior, o sea que, que, que nos vayamos por ejemplo en una maceta como sería esta que podéis ver de unos 20 centímetros eh, y decidís trasplantarla en una maceta de unos 26-28 centímetros de diámetro, pues entonces le estás dando tanto espacio que a lo mejor con que la trasplantéis cada dos años es suficiente, porque no tiene un crecimiento tan, tan, tan alto. ¿no? Pero esto depende un poco de, de vosotros y del tipo de maceta que, que elijáis para y que se adapte mejor a, a vuestro espacio. ¿no? Entonces el trasplante es muy importante, siempre con un sustrato de buena calidad que permita un buen drenaje. Y también el tema, por supuesto, de la fertilización. También necesita fertilizarse. Si bien es cierto que esta planta aguanta unos, unas frecuencias de fertilización bastante amplias. Es decir, yo a la cica revoluta la fertilizo unas dos veces al año. No necesita más, porque su crecimiento no es muy elevado y porque la planta no requiere de tantos nutrientes. Eh, suelo hacerlo pues a principios de la primavera y a finales de, de verano, eh, principios de otoño y en invierno no, no la fertilizo. Eh, como os digo, si lo hacéis tres veces al año, pues tampoco pasa nada, pero no es una planta para fertilizarla cada mes, eh, sería una frecuencia excesiva. Así que nada, estos son los trucos más importantes de la Zika Revoluta, espero que la podáis tener durante muchos años en casa y eh, se la podáis pasar a vuestros hijos en las siguientes generaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.